¿Por qué paras la música? Ya sabes por qué. Yo diría que no. Empieza por P. Como palabra. ¿Pan? Perdidos, nos hemos perdido. Estamos en un vacío geográfico. Ya, o sea, perdidos. Eso es discutible. Presta atención a lo que te voy a contar, pues será tu guía para los distintos acontecimientos que ocurrirán durante tu estancia en Hackett's Quarry. Lo que ves aquí es un evento de tiempo rápido. Esto te servirá de ayuda para actuar en el momento oportuno. Vigila tus pasos. Hackett's Quarry puede ser peligroso si no te fijas bien en lo que te rodea. Si te distraes, aunque sea un momento, podrías acabar muy mal. Tú decides el camino que quieres seguir, pero podrías encontrar obstáculos en el camino. ¡Cuidado! ¡Al vuelo, cielo! Yo no me he comido el bache. ¿Y si ha sido el bache el que se ha puesto en medio? Vaya, esa es la medalla de oro de las excusas. Gracias. Impresionante. Gracias. Pues seguimos perdidos. Oye, Max, no pasa nada. Eso no te hace ser menos hombre. Si Colón no se hubiera perdido, no habría acabado aquí ni existirían los Estados Unidos de América. Nada de perritos calientes ni tartas de manzana. Colón nunca llegó a Norteamérica. ¿Qué dices? Aún creía que estaba en Asia. ¿En serio? Otro tío que no quiso reconocer que se perdió. Bueno, es un tío que tiene un día en el calendario. Chúpate esa. Por favor, quiero llegar antes de que ponga los ojos tan en blanco que me quede ciega. Estoy en ello, estoy en ello. ¡Voilá! ¿Qué es eso? Ya. No, de verdad, ¿qué le ha pasado al mapa? Este es el mapa. El del móvil. No hay señal. Claro que no. Vamos a ver, nosotros estamos... No marcan los campamentos en los mapas. ¿Has visto alguna señal? Oye, atento a la carretera. ¿Estás bien? Sí, sí. Bueno, aún sigo entera. Joder, ¿qué era eso? ¿Un oso? ¿Qué? No, no, Max, no era un oso. ¿Qué era? Parecía una persona. ¿Una persona? ¿Y la hemos atropellado? No lo sé. Nos ha faltado poco, muy poco, pero puede que no... No lo sé. ¿Qué pasa? He jodido el coche. Quizá tenga peor pinta de lo que es. Debería ver los daños antes de volver a arrancarlo. ¿Me pasas la caja de herramientas del maletero? Sí, sí, claro. Está tan mal. Mi madre me va a matar.
Gracias. De nada. ¿Necesitas ayuda? Pues sí, alúmbrame un poco aquí. Voy. Bien, gracias. Conviene que salgamos de aquí. Imagínate acurrucada delante de una gran hoguera, cantando canciones de campamento. No creo que la gente se acurruque delante de las hogueras. ¿Por qué no? Por no salir ardiendo. Pues... imagínate acurrucada delante de una gran estufa. Cualquier lugar es mejor que este. ¿A dónde vas? Estaré por aquí. Vale. Pero espera ahí, casi he acabado. Venga, Max, date prisa. ¿Qué pasa? Creo que hay alguien allí abajo. ¿En serio? Sí, quizá esté herido, no lo sé. No habíamos atropellado a nadie. Bueno, no lo sé, he escuchado algo, parecía una mujer. ¿La hemos atropellado? Quiero comprobarlo. Vale. Mira, no te alejes mucho, ¿eh? Ten cuidado. Sí, sí. A ver. Bueno. Suerte con el coche.
Cuéntame, ¿estás bien? Sí. Joder, estás llena de heridas. No, no, había algo ahí, como... no sé, ruidos. Cielo, no pasa nada, respira hondo, inspira y expira. No. Tranquila, es solo el bosque, hay muchos estímulos. No. Es normal que te asustes, escucha, sobre todo Max. Si estás herida. No, Max, escúchame. Claro, sí, venga, vamos. Ronroneando como un gatito. ¡Max, vamos! Vamos, hora de irse de aquí. ¡No me jodas, no puede ser! ¡Max! Vale, dame un minuto, un minuto. ¡Tenemos que irnos, Max! Ahora no estás ayudando. Oye, deja de... ¡Yo solo intento que salgamos de vale, aquí! ¡Vale, ya basta! Mierda, lo siento, cielo. Perdona. Vale, vale. Estamos bien. Aquí dentro estamos a salvo, todo irá bien. ¡Hostia puta! ¡Joder! ¡Ah! ¡El corazón me ha explotado! Baje la ventanilla. Hola, agente. ¿Qué tal le va? ¿Hay alguien herido? No, ella se dio un golpe. Pero flojo, fue poca cosa. La verdad es que ni me duele. No hay de qué preocuparse, estoy bien. Estamos bien, un poco nerviosos. ¿Quién me cuenta lo que ha pasado aquí? Hackett's Quarry está lleno de caminos inexplorados y numerosos misterios por descubrir. Con cada paso que das, creas tu propio camino, que tiene sus propias consecuencias. Durante tu estancia habrá momentos en los que puedas ver cómo otras elecciones te habrán llevado por un camino diferente. En Hackett's Quarry no existe lo que llamamos el mal camino. Pero ten cuidado. Algunos caminos son más peligrosos que otros. A lo largo de la noche, se te presentarán distintas oportunidades en las que tendrás ocasión de tomar cartas en el asunto. Ten en cuenta que son meras sugerencias y no tienes por qué aceptarlas. De hecho, a veces es mejor no hacer nada. Presta atención a lo que te voy a contar, pues será tu guía para los distintos acontecimientos que ocurrirán durante tu estancia en Hackett's Quarry. Lo que ves aquí es un evento de tiempo rápido. Esto te servirá de ayuda para actuar en el momento oportuno.
Vigila tus pasos. Hackett Squarry puede ser peligroso si no te fijas bien en lo que te rodea. Si te distraes, aunque sea un momento, podrías acabar muy mal. Tú decides el camino que quieres seguir, pero podrías encontrarte obstáculos en el camino. Pues algo apareció delante del coche y para no atropellarlo dimos un volantazo y aquí estamos. ¿Algo apareció? Un animal. Sí, eso. Aunque no sé qué tipo. Fue muy rápido. Ya. Seguramente era un ciervo. Señor. No apague el motor. Señor. ¿No es el poli más aterrador de la historia? Es que es mi primer poli. ¿Qué? ¿En serio? Sí, no soy una delincuente. ¿Quieren ustedes explicarme qué demonios están haciendo paseando por aquí en plena noche? Vamos al campamento Hackett's Quarry. Somos los nuevos monitores. Se han adelantado. Claro, lo sabemos. Pero queríamos venir antes y explorar. Hemos llamado para avisar que veníamos. Y, para ser sinceros, exageré mi sentido de la orientación y nos hemos perdido. No podrán llegar a Hackett's Quarry. Esta noche no. El motel Harbinger está cerca y pueden pasar allí la noche, ¿vale? Creo que nos ceñiremos al plan original. Es que nos espera el señor Hackett. Lo hemos llamado. No, señora. Van a ir ustedes al motel Harbinger. ¿Me ha entendido? Vale. Bien, sí. Iremos al motel. Entendido. Aunque hay un pequeño problema. El plan que tengo contratado no da cobertura en el culo del mundo. O sea, que nos hemos perdido. Del todo. Bien, señora. Bájese del coche. ¿Cómo? Solo quiero indicarle cómo llegar al motel en su mapa. ¿De acuerdo? Por supuesto. Chico, quédate en el coche. Vale, vale. Ya está. Muy bien. A ver, si nosotros estamos aquí, el motel Harbinger está aquí. Ya, ¿y dónde decía que está Hackett's Quarry? Bueno, no tengo ninguna duda de que en el motel Harbinger os lo indicarán por la mañana. No se mueva. ¿Qué hace? Quédese quieta.
Así. Así. Como una rosa. Puede volver a su coche. Motel Harbinger. Sigan el camino. Cuidado con los baches. No quiere que pasen buena noche. ¿Qué se queda sentado ahí? La verdad es que ese tío me da muy mal rollo. Creo que no se ha duchado en un año, por lo menos. Sí, ya te digo. ¿Y qué era lo que tenía? Eso ¿lo has era... visto? ¿Era sangre? Un placer conocerle. ¡Qué fuerte! ¡Joder! En fin, volvamos a ponernos en camino. Sí. Por una noche ya hemos tenido bastantes encuentros en el bosque. Exacto. ¿Dónde está el motel? A ver, estamos aquí y el motel aquí. Vale. Pero iremos aquí. ¿Qué hay ahí? Hackett's Quarry. ¿Cómo has logrado...? Bueno, le he hecho caer en mi trampa. Muy hábil. ¿No crees que deberíamos ir al motel y hacerle caso? Seguro que quiere seguir el consejo de un poli tan raro que nos ha dicho en medio de este bosque tan chungo que vayamos a un hotel tan chungo. No, así suena mal. Vámonos, ¿vale? Lo suponía. ¿Señora? Te juro que si me hubiera llamado señora una vez más, le habría metido la placa por el culo. Pero yo tengo pinta de señora si aún me quedan 20 años para serlo. ¿Qué? Eso es... discutible. Cuidado. A mí me van las señoras. Venga, dejémoslo. Esto es una puta broma. Aquí no hay nadie. Hemos venido hasta aquí para Max, nada. Max, echamos un vistazo antes de sacar conclusiones. ¿Hablaste con el señor Hackett o solo le dejaste un mensaje? ¿Y eso qué más da? Pues no lo sé. Tú dirás. ¿Hola? No revisará el buzón de voz. ¿Y cómo iba yo a saberlo? Además, claramente hay alguien aquí. Puede, o es un coche abandonado y estamos perdiendo Max, el tiempo. No seas capullo. Me voy al coche. Max, vamos. Max, no seas capullo. ¿Hay alguien? Guay. Lo que no te mata te hace más fuerte.
¿Te encuentras bien? Ahora vuelvo. Voy a por ayuda. ¡Max! ¡Max, ven aquí! ¿Qué pasa? Hay alguien en el búnker. Creo que está atrapado. ¿Atrapado? ¿Es el señor Hackett? No, no lo sé. Trae herramientas para romper el candado. ¡Ey, he vuelto! ¡Te vamos a sacar de ahí! ¿Qué es eso? ¿Has dicho herramientas? ¿Por qué no has traído...? ¿Hay alguien ahí? No veo a nadie. ¿Qué? ¡No, mira! Que sí, que miro. A ver... Antes había alguien ahí. Vale, pues... ¿Martillo? ¿Segura? Harás mucho ruido. Bueno, las llaves. ¡Vaya! ¿Te ayudo? Sí. ¿Viste Posesión Infernal? ¿Hola? ¿Estás bien? ¿Eres real? Cuidado. Oye, ¿podría ser una zarigüeya? No, allí había alguien, lo juro. Oye, llevamos una mala noche, ¿vale? Vámonos al motel y volveremos mañana por la mañana para comprobar que todo esté bien. Mira, seguro que estás agotada, yo lo estoy. Creo que imaginaba...
mentiras. Varios caminos a los que puedo arrojar luz, si me dejas. Anda, permítemelo. Y recuerda, lo que no te mata, te hace más fuerte. ¡Adiós! ¡Chao! ¡Paz y amor! ¡Adiós, chicos! ¡Sí! ¡Hackett's Quarry por siempre! La de corazones que se rompe en el último día de campamento es un rompecalipsis. Como ya sabes, el universo funciona de un modo... algo extraño. ¿El universo? Sí, como los dioses cósmicos espaciales. Dioses espaciales. Exacto. Suéltalo. No hay nada que soltar, estamos bien. Así que bien. Estamos súper bien. O sea que te ha dejado. Venga, para allá. Hola, Emma. Bueno, esto es... ¿Tú has oído hablar de la percepción espacial? Nah, eso es para bichos raros. Anda, coge las últimas bolsas. Sí, jefa. Dale recuerdos a Emma. Eres una mala persona. Por supuesto. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Ahora no, cartel. No me jodas. ¿Ayudáis con las bolsas o qué? Yo justo ahora estaba arreglando la puerta. Es que... Dylan, venga, rota. Dylan, por favor. No puedo, es que... Debo coger las que quedan dentro. ¿Qué pasa esta puerta? Dylan, por favor. Lo siento, tío. Estupendo, gracias. ¿La han bloqueado? ¿De verdad? Vaya. ¿Quién querría irse de aquí? Es como un cuadro de Bob Ross. ¡Destreza! Ugh.
Miedo. Odio el miedo. ¿Me dejas fuera? ¿En serio? En mi defensa te diré que ha sido idea de Dylan y... que ha sido bastante divertido. Ah, mira qué bien, oye, qué bien. A mí no me mires, tío. Pues vale, ¿me ayudas con las bolsas o no? No, tengo que quedarme hasta que el señor H nos devuelva los móviles. Dios, a ver, ¿por qué están bloqueadas? Parece que es para evitar que los mapaches y otras alimañas saqueen este sitio. Es lo que ha dicho el señor H. ¡Oh! ¡Me aburro! Dylan, ¿eres tú? Solo puedo con una mierda a la vez. Esto necesita una reforma. Dios. Bueno, Genial, tú solo, ¿eh? Sí. Pues acostúmbrate. Pero bueno, eres muy mala. Pero soy honesta. Ah, hala, ya estamos. No me cuentas todo lo que te ha pasado, ¿verdad? Ah, así que ahora soy yo el que no lo cuenta todo, ¿eh? Vale, voy a picar porque voy a disfrutar. Perdona, mi gran rima me ha distraído. ¿De qué hablábamos? Ah, no. Tú me estabas contando a mí lo mucho que te molaba Ryan. ¿Hablábamos de Ryan, el instructor de vela con esa melancolía solitaria tan sexy que no me va para nada? Lo sabía.
Tampoco lo escondía. ¿Qué va? Yo solo digo que si el chico te gusta tanto, tendrías que haber hecho algo ya. Entonces te ha dejado de verdad, ¿eh? Yo no. A ver, ella dijo que cómo íbamos a hacerlo funcionar estando en sitios distintos, bla, 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 bla. Y lo que yo dije es que, en fin, aunque fuera a distancia, bla, 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 bla. Y ella me dijo, Jacob... Con su miradita. Sí, la de no insistas. Madre mía, está clarísimo que te tiene bien pillado entre los dedos. Pero ¿cómo lo ha hecho? No, pero a ver, está claro que tiene razón. Solo era un rollo pasajero de verano. ¿Qué creía yo que iba a pasar? Yo qué sé. Amor, estabilidad, compromiso, boda, casa, niña, cuernos, niño, divorcio, soledad, manutención, régimen de visitas... reconciliación sorpresa, nido vacío, jubilación, nieto, nieta, nieta... residencia y finalmente morir abrazados y seguir abrazados en el entierro como esos esqueletos tan antiguos que desenterraron en Roma. ¿Es algo parecido? Oh, perdona, hablaba de Ryan y de mí. Déjame ver... Ah, aquí solo dice mamada conduciendo. Oh, esa es parte de una lista genérica de hombres. Oh, tiene sentido. A ver, ¿estamos seguros de que llegaremos con esta cosa? Pues no sé, más nos vale. Una noche más a la intemperie y moriré. Oye, lo que no te mata, te hace más fuerte. Bueno, no te he matado, aún. Y sigues dando pena. ¡Eh, cállate! A ver, voy a decir algo... En plan hipótesis, si yo fuera un completo gilipollas y quisiera romper la furgoneta para quedarnos aquí otra noche, ¿exactamente qué debería hacer? Pues deberías romper el conducto del combustible, algo así, o arrancar el brazo del rotor. Y sí, con eso haría el capullo. Ya, ¿y a qué se parece el brazo del rotor? Pues es como un brazo que rota. Está bajo el pequeño domo negro con los plomos que salen. Jake... Supongo que sabrás que aunque tuviéramos que quedarnos aquí otra noche con Emma no cambiaría nada. La chica se ha decidido. Sí. Claro. Eso habrá que comprobarlo. Esto parece importante. Te conecto mañana sin falta, ¿vale? Palabrita. Tíos, aquí. ¿Por qué parece que traman algo? ¡Jacob! ¡Que no, tío! ¡Por favor, no! ¡Cógelo! No. ¡Wow! ¡Nick! Oh, ¡venga ya, tío! Lo siento mucho, Jacob. Vaya... Tal vez deberías haberlo puesto en modo avión. Oh, mierda. ¿Qué pasa, tío? Cierra el pico. Sí, claro, perdona, perdona. Mi madre me va a matar. ¿Tu madre? Pues dile hola de mi parte. Oh. Yo te pagaré el arreglo. Está muerto. Joder. Oh, menos mal. Nada. O no hay cobertura o la gente se ha olvidado de mí. Da igual, puedo estar otro día sin móvil. Un día no estamos tan lejos. Aún así. ¿Dónde están los otros? ¿Por qué debería saberlo? Tú lo sabes casi todo. Oye, no sé cómo contestar a eso. Pues di, Nick, eres más listo que yo y estás tan bueno que las tías se te disputan. Sí, ya. Sigue soñando.
¿Qué pasa, fiestera? ¿Informe? Por fin hemos abandonado el nido. Choca esos cinco. Oh, muy lenta. ¿Ah, sí? Vale, y vas a recuperar el móvil. Cojamos las maletas y huyamos de este estercolero lleno de mosquitos. Ya, pues, la puerta está cerrada. No me jodas. Sí. Bueno, está claro lo que hay que hacer. ¿Pedir la llave? Forjar nuestro destino. Y con eso me refiero a forzar esta cerradura y coger nuestras maletas. Está bien. Adelante. Espero que no la liemos. No decimos nada y ya está. El señor Hackett se enterará. ¿Y qué? Creerá que ha sido un oso. ¿Has visto osos por aquí? No, pero podría verlos. Es verdad. Vale, vamos allá. A la de tres. Uno. Dos. ¡Tres! Oh, contempla el poder de pensar en positivo. ¿Pero por qué te hago caso? ¿Porque tengo razón? ¿Seguro que creerán que ha sido un oso? Oh, por Dios, relájate. No nos hemos cargado a nadie. Bueno, en fin, echemos un último vistazo para comprobar que no nos dejemos nada. ¡Adelante! Oh, esto era de Izzy. ¡Juguemos a un juego! Te llevaré con Izzy. ¿Por qué salió esto en las noticias? Es increíble que vaya a echar de menos todos estos muelles. Espero que no lo haya visto Jacob. ¿Qué es eso? ¿Es de Dylan?
Nadie ha logrado desbancar a Kaylin en todo el verano. ¿Nos vamos? ¡Vamos! Hora de soltarse y de este sitio pirarse. ¿Por qué eres tan... dramática? Cargante. Desenvuelta. Solo es teatro. Es lo que el público quiere. ¿Así que finges? Bueno, en cierto modo fingir es... ser uno mismo, pero exagerando. Deberías intentarlo. ¿Quién sabe a quién podrías impresionar? No. Y ya es tarde. ¿Para qué? ¿Tú y Nick? Nunca lo sabrás si no te abalanzas. ¡Boo! Mira la carretera. Perdón, perdón. Perdón. Voy a hablar hipotéticamente. Si decido exhibirme ahí fuera, ¿qué pasa si resulta un fiasco como te pasó con Jacob? En realidad, es muy dulce. ¿Y lo dejaste? Amor de verano. Ahora hay que volver al mundo real y él lo sabe. Sí, claro. Pero eso nosotros, tú y Nick, podría ser distinto. ¿Por qué no lo intentas? Ve a por él. Tengo su correo electrónico. Venían los paquetes del primer día. ¿Correo? ¿Eres una abuela? ¿Qué tiene de malo? Te voy a echar de menos. ¡Espera! Oh, pero el edificio principal está por ahí. Ve por aquí. ¿Por qué? Venga, ruta turística. Nuestra última vuelta al campamento. Claro, ¿qué celebramos? 2 meses sin tecnología. Me ha gustado estar desconectada. A mí no. Mis fieles me necesitan. ¿Sabes? Yo te creo. Abby, ¿eso ha sido un cumplido? Oye, no hay ninguna duda de que tienes magnetismo. Me suscribiría. Más te vale. Cuando llegues a casa, te suscribes, compartes y le das a me gusta. Santa Trinidad. Ya me empiezo a arrepentir. Oh, no, me adoras. Mi paraíso. ¿La hoguera? La isla. Un lugar recóndito. ¿Eso es humo? ¿Avisamos a alguien? Parece que está controlado. Será el señor H quemando trastos antes de cerrar el campamento. Ya. Y ahora que lo dices, deberíamos, ya sabes, en fin, volver. Claro, no quieres que Nick se vaya sin ti. Seguro que todos nos estarán esperando. Nos esperan. Todos, sí. Nick, el resto, todos, lo que yo decía. No te preocupes, Jacob. Tengo un bidón lleno de gasolina. No me jodas. Oh, idiota. ¿Es que nadie tiene un cargador? De todos modos, tampoco hay señal y este sitio apesta de cojones. ¿Tus cojones apestan? ¿Qué? No. No pasa nada. Le pediré al señor H que me dé un poco antes de irnos. ¡Qué asco! Hola, Nick. Hola, ¿dónde estabais? Te gustaría saberlo. Ignórala, por favor. ¡Vámonos!
Solo hay que meter estas maletas en... Ah, un segundo, deja que te ayude. Yo puedo ocuparme de mi bolsa, gracias. ¿Qué? ¿Seguro? Porque la verdad no me cuesta nada. Ella puede ocuparse de su bolsa, gracias. Las dos podemos ocuparnos de nuestro equipaje. Gracias. Bien. Abby, ¿necesitas...? Sí. ¿Puedo...? Gracias. ¿Alguien ha visto a Ryan? Andará por ahí ocupado siendo siniestro, misterioso y seductor. Estoy aquí. ¿Qué hacías allá abajo? ¿Una fiesta solitaria? La verdad es que estaba escuchando un podcast. Oh, un podcast es guay. ¿De qué va? ¿De qué trata? ¿Va sobre mí? ¿Crees que estaba escuchando un podcast sobre ti? Un podcast sobre alguien de aquí iría sobre mí. Claro, si existiera un podcast llamado ¿Cómo parecer un culo? Pero bueno, ¿cómo puede ser tan infantil? Bueno, al menos yo no parezco un culo. No, es un podcast sobre lo paranormal. Curiosamente, el episodio hablaba de algo de este lugar. La bruja de Hackett's Quarry. ¿La qué? ¿De dónde dices? ¿Qué bruja de Hackett's Quarry? ¿No conoces a la bruja de Hackett's Quarry? ¿Lo preguntaría si supiera quién es? Háblale de la bruja de Hackett's Quarry. No creo que le interese la historia de la bruja de Hackett's Quarry. ¿Dejamos de repetir esto de la bruja de Hackett's Quarry? Solo es una historia de miedo para niños. A ver, según se dice, una mujer mayor murió en un incendio hace unos años y vaga por el bosque buscando al niño que perdió. Hay gente que ha llegado a oír susurros, que ha visto una figura flotando, ya sabéis, cosas típicas de fantasmas. Y hay quien dice que si te pilla a solas, intentará convertirte en su hijo. O matarte, o algo, yo que sé, nunca ha estado claro. Pues eso, la bruja de Hackett's Quarry. Te lo has inventado. Todo está aquí en el podcast. Buena historia, chaval. ¿Sí? ¿Tienes una mejor? Oye, no estaba siendo sarcástico. No la he contado muy bien. No, no, de verdad. Es solo que no ha sonado bien. Cuidado con estas cosas. La historia es cierta. Venga ya, y una mierda. ¿Todavía seguís por aquí? Sí, pero casi estamos, señor H. Pues venga. Que se muevan esos culos. Perdone, señor H. Tuvimos que recuperar el equipaje. ¡Cállate! Si alguien no perdiera el tiempo intentando impresionar a las damas con sus cuentos de fantasmas. ¡Culpa tuya! ¿Cuentos de fantasmas? La bruja de Hackett's Quarry. ¡Aún tiene la llave de la furgoneta! Pues claro que sí. De verdad. En una de estas voy a perder la cabeza. Me vuelvo al despacho. Échame una mano, Ryan. Oh, vale. Señor H. ¿Qué pasa, DJ Dylan? ¿Existe alguna posibilidad de cargar el móvil? Quiero escuchar música. No puedo. Vale, vale, sí. No hay problema. Buen chico. Podemos compartir auriculares. Chris, me alegra tener un momento para hablar contigo. Oh, ay Dios, ¿no me irás a despedir? No, no, solo es lo de todo aquello con...
Un momento, colega. Tengo que coger esto. ¿Eh? Sí, vale. Perdón. Hola. ¿Qué? Porque son críos. Yo tampoco puedo hacer gran cosa. Están a punto de irse. Vas a pillarte los dedos y no queremos que... Oye, para el carro, ¿vale? Aquí está todo controlado. Bob y yo estamos preparados. Si está por la zona, lo pillaremos. Es una pérdida de tiempo. Lo sabes igual que... ¿No? ¿Debería? No da señales. Se estará manteniendo al margen. Por cierto, cuanto más me tengas aquí al teléfono, más tiempo tardaré en echar a esos críos. Sí, por supuesto. Adiós. Perdona, no estaba escuchando, solo estaba esperando. Es que he oído... Digo, no he oído lo que estabais... No pasa nada, colega. Entra, siento haberte sacado así. ¿Quieres que te ayude a buscar las llaves? No, final del verano, mucho lío, ya sabes. En fin, ¿qué me preguntabas? Ah, sí, sí, era lo de la escuela de animación, lo que debería hacer. Claro. Ya sabes, ese tema de dejar a mi hermana con mi abuela, porque yo tendría que vivir en el campus y bueno, mi madre no es que esté mucho por casa y no quiero dejar sola a Sara, porque nuestra familia ya es reducida. Oh, la familia es importante, Ryan. ¡Maldición! ¿Va todo bien? ¿Has quedado con alguien? Ay, madre. Si tú supieras... Esto... ¿Para qué me querías? Eres uno de mis monitores favoritos, y lo sabes. Uno de los buenos. Pero... ¿sabes cuántos padres me llaman? La de cartas que recibo... sobre niños que vuelven a casa aterrados. No lo había pensado. Lo creas o no, asustar a los niños de un campamento es malo para el negocio. Así que ahórrate... esas historias de miedo. Lo siento, no pensé que fuera tan grave. Tienes que aprender que tus acciones tienen consecuencias. Es lo que conlleva ser monitor, líder. Sí. La próxima vez cantad Kumbaya, ¿vale? ¿El qué? ¿Ya no cantáis Kumbaya? Santo cielo. Soy viejo hasta para mis clichés. De verdad, Chris, dime qué ocurre. Quiero que salgáis tranquilos antes de que se ponga el sol. Pues claro, sí. Es mejor que no os pongáis en peligro. Los bosques están llenos de vida y los cazadores salen en cuanto acaba el campamento. No es seguro. Pero, ¿se puede saber dónde están? ¿Te puedes despedir por mí de Caleb y Kaylee? Se han esfumado. Los verás el año que viene. Caleb trabaja en el desguace el resto del año y Kaylee aún está decidiendo qué quiere hacer. Tiene la vida por delante. Van y vienen cuando quieren, como buenos adolescentes que son. Nos podrían haber ayudado, nos habría venido muy bien. Parece que os habéis apañado bien. Les diré que te apenó no poder despedirte. Abrí la furgoneta... me guardé las llaves, vine a la oficina. ¿Dónde las dejé? Ajá.
Larguémonos. Comprueba que estén todos listos. Y esta vez, de verdad. Oye, ¿por qué te han devuelto el móvil antes que a nosotros? Porque yo no lo di. Debiste apagarlo antes de entregarlo, Dylan. Hay trucos, novato. Intento no vivir en el pasado, tío. Vale. Porque ya es hora de ponernos en marcha y de seguir con nuestras vidas. Vamos allá. ¿Pero qué pasa? Joder, no lo sé. Creo que le pasa algo al motor, señor H. Sí, ya lo veo. Sí, tío, está caput. Déjame a mí. ¿Qué? Te digo que está rota. Bueno, quizá lo estás haciendo quizás mal. Quizás lo estás haciendo mal. ¿Pero qué coño? ¡Basta! ¡Dejadlo de una vez! Joder. Venga, oye, venga. Tío, tranqui. Relájate. Oh, Dios. ¡Su puta! ¡Ah! ¡Todos atrás! ¡Ya, ya, ya! ¡Jacob, espera! No, ¡espera, espera! ¡Ya lo tengo! ¡Joder! ¡Yo solo quería ayudar! Vale. Oye, vale. Tampoco es tan grave. Pasaremos una noche más aquí. ¡No! ¡No! ¡Tú calla! Déjame pensar. Vale. Mierda. Tienes razón, sí. ¿Qué? Tienes razón. Oye, Ryan, ven un momento. Asegúrate de que todos os quedáis por la noche dentro del edificio principal. Cierra con llave y que nadie entre ni salga. Nadie, ¿está claro? Muy bien. Ok. Volveré mañana a primera hora. Y nos pondremos en camino. Tienes que hacer que todos se queden dentro. ¿Prometes que lo harás? Sí. Claro, no saldremos. Buen chico. ¡Cierra con llave! ¡Y por Dios, haced menos ruido! ¿Y de qué iba eso? Ha dicho que nos quedemos dentro. Que no nos iremos hasta mañana. ¿Me estás vacilando? ¿Me estás vacilando? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos dentro, lo que ha dicho. Podemos ir dentro hasta mañana. Sí. O podríamos hacer otra cosa. No, no. No, 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 no. Hay que hacer caso a lo que nos ha dicho Chris. Claro que sí. ¿Por qué tenemos que hacerle caso? Ya no es nuestro jefe. F-I-E-S. ¿Por qué no? Mirad, parece que los planetas se han alineado, ¿no? Vale, vale, vale. Un último fiestón épico. ¡Oh, tío! ¡Claro que sí, me apunto! Nick, tú también. Sí, vale.
Dylan también, por supuesto, es mi campeón. ¿Kaylin? La fiesta me necesita. Sí, vale. ¿Em? ¿Y tú qué? Me apunto. Parecía que el señor Hackett insistía en que nos quedásemos dentro. Solo intentaba meternos miedo, ¿sabéis? Como Ryan y sus historias de miedo. ¿Por qué querría meternos miedo? No creo que quisiera meternos miedo, Jacob. Creo que hay algo que de verdad le asusta. Santo cielo. Chris estaba muy serio cuando lo dijo. Solo di que tú también, tío. Venga, la última noche. Ya, tío, pero no se va a enterar. Yo prometí que... No, tío. Tranquilo, lo pillamos. Sabemos que no quieres defraudar a papá. Ya, pues a alguien le tiene que importar. Oh. ¿Sabéis? Me da igual lo que hagáis. Ah. Yo le haré caso a Chris. Ryan, venga, hombre. Espera. A ver, prestad atención, grupito. Comité festivo en marcha. Escuchad, lo primero de todo, Nick y Abby, vosotros id a por la leña. Emma y yo iremos a por suministros a la tienda. Y Dylan, tú a ver si encuentras cómo cargar los móviles. ¡Venga a currar! Esperaba que volvieras a verme. Veamos qué has encontrado. Nada de nada. Tienes que buscar mejor. Trae mis cartas y podré ayudarte. Entre nosotros tenemos que ayudarnos. Anda, búscalas. Deberías irte. Aún es pronto y la luna brilla, pero el tiempo no espera. A los que tienen una historia que contar, ten cuidado. Cuidaos muchísimo. Y procura buscar mis cartas.